buscan, señorita Amparo? Pasa. Tía. Pásale. Mira, tita, lo que te traje. Muchas gracias, tío. De las que te gustan. Y dime, ¿cómo sigues, tita? Pues, bien. Ah, bien. Qué bien. Bueno, entonces agarra tus calzones, digo, tus guaraches y tu rebozo y vámonos. Ay, hijo. Levanta la mano izquierda. La izquierda. Ya. Ay, no tan fuerte. No. Es que se te fue de lado. ¿Ya vas a empezar con tus majaderías, Chupis? Ya sabes que no me gustan. No seas mal pensada, tita. Me refería a la saliva. A la saliva. Toma, te conozco, mosco. A ver, pásame la almohada. Oh, sí, tita. A ver. Eso. Oye, y cuéntame más despacio. ¿Cómo estuvo eso de que te sacaste la lotería? Pues, tita, una cosa que me latió. Que compro un entero y voy de las que sale premiado. ¿Y de dónde sacaste tanto dinero para comprar un entero? Si tú nunca habías tenido ni 5 centavos en la bolsa. Ay, tía, pues de mi trabajo. ¿Trabajo? Pero si nunca has trabajado. Siempre andas de vago y en malas compañías. Ay, tía, ¿cómo eres? Y cuando trabajé de chofer en la funeraria... Te corrieron porque chocaste con todo y muerto. Es el primer muerto que muere 2 veces. Bueno, pero cuando trabajé de portero en el banco... Se te olvidó cerrar la puerta, robaron el banco y te acusaron de complicidad. ¡Ay, Dios! Bueno, ¿y qué me dices de mis amiguitas? Lupe la Camote, Concha la Charra, Poncha la Llanta. ¿De tus amigas? Mejor no hablamos. Bola de viejas resbalosas. Mira, prefiero que nada más me digas dónde vives. Ya te dije, en una mansión. Mira, aquí está la dirección. A ver. Masajes japoneses. Ay, no, esa no es. Es cuando estaba malo del hombro, me daban masajes ahí, no. Esta es. A ver, mira, guárdalo ahí para que no se me pierda. Sí, tita. Solo quiero que me digas dónde vives. Ay. Ya te dije que en una mansión. ¡Chupis! ¡Chupis! ¿Qué? ¿Qué oble? Acá estoy. ¿Qué se le ofrece, doña Mali? Dígame. Ay, qué bárbaro. Ya son las 10 de la noche y aún no llegan las demás muchachas. ¿Qué no les dijiste que iba a venir el judío? ¿Cuál judío? Ah, sí, el del establo. El que dice que es el rey de la leche, el que vino de Zacatecas, ¿no? No, el otro. Ah, sí, el príncipe León. ¿Cuál príncipe León? Pues el pelón Magarren. El ese viejo que dice que la tiene como un niño de 8 meses. ¿Ah, sí? No, ¿cómo son los niños de 8 meses? Ah, pues así. Pues así. Ay, bueno, pues dime, ¿les avisaste, sí o no? No, sí, les avisé, nomás que ahorita se están arreglando, ya ve cómo son. Que las uñas, que el peinado, que de raya en medio. Pues para los jalones, ¿no? Y ya sabes, están lavando el cutis. Pues para entrar lindas a la sala, para que les gusten a todos los clientes. Porque ya ve, luego llegan los clientes, que esta sí me gusta, que la otra no me gusta. Que si entro y no entro. Y luego a la mera hora les regresan el toro al corral, como los toreros cuando pinchan en hueso. Pero no se preocupe, doña Mali. Déjenlas que se arreglen. Ellas son caritas, pero cumplidoras. Han de ser las muchachas. En la pura forma de tocar la puerta las conozco. Anda, ve y abre, por favor. Sí. Chupis. ¡Voy! ¡Anabel, pásale! ¡Chupis! ¡Cristal! ¡Chila! ¡Atila! ¡Hola! ¡Linda! Lolita, Dora, Mamadora. Muchachas, esta noche va a haber billete grande. Va a haber ganancia para todas. ¿Y si te descuidas, para ti también? Bájale, yo paso, no le hago al arroz con popote. ¿Qué
falto yo? Voy. ¿A ti quién te invitó? La masa. ¿Cuál masa? La más antigua de tu casa. ¿Qué hubo? Antigua, tienes la cola y te huele a morsa, ¿sabes qué? Basta. ¿Lo oíste? Basta ya, Chupi. Cierra la puerta, por favor. Ahí está, mendiga chaparra. Hola, Cleo. ¡Lo triste! Chicas, está por llegar el señor Moisés Cohen. No, Cohen. Ay, bueno, para el caso es lo mismo. Entonces, si nos preguntan, ¿usted es Cohen? ¿Qué les decimos? Ay, no, señor, somos Fernández. ¿O que sí? ¿Cómo? ¿Oh, sabuesos? ¿Claro no? Basta, señoritas. No nos ponga apodo, señora Malinche, porque luego se nos queda. Eso lo dirás por ti, porque hasta la niña de los ojos las tienes perjudicadas. Sí, hasta tienes los ojos rasgados. Miren, solo quiero decirles que sean muy amables con los clientes que van a venir. Son gente de mucho dinero y les gusta divertirse. Así que, por favor, déjenlos contentos, que la paga es muy buena. Y ya saben, muchachas, como yo las mandé traer, pues ahí me dan mi comisión, ¿eh? Sí, te vamos a dar la cuarta parte de lo que nos entre. Ay, no, yo paso. Yo nomás quiero mi mochada. No, mochada no. Te la vamos a dar completa para que no te atormentes. Atormentado tengo el paraguas y ya lo quisieras para tapar tu chiquito en tiempo de aguas. No se me hace que te mando a Chihuahua un baile. ¿Y qué tal si me voy a Culiacán y me das para el pasaje? ¡Ándale! Ya. Por favor, niñas, váyanse a arreglar que ya no tardan en venir los clientes. Bueno, vámonos. Ay, qué puja. Bueno, yo ya me voy a descansar. Por favor, atiende a los clientes. Sí. Ah, ya llegaron. Ah, ¿cómo está? Pásenle, buenas noches. Shalom. ¡Shalom! ¡Ah, don Moisés! ¿Cómo estás, Chupito? Bien, tú. ¿Pero qué van a pensar sus amigos con eso de Chupito? ¡Soy Chupis! Te lo digo de cariño, hombre. Pues sí, de cariño, pero eso de Chupito van a creer que se lleva usted a jaladas conmigo. Ven, Chupito, no juegues. Ay, joven. Es que quiero abrazantarte a mis amigos. Ah, sí. Son como si fueran mis hermanos. Ah, qué bien. Todos son jodidos. Ah, jodidos no, yo los quiero con dinero. Israelitas. Ya lo sé, nomás que estoy vacilando, hombre. Bueno, pero este no es judío, ¿verdad? No, es cruzado. ¿Ah, sí? Está cruzado judío con majacana. Ah, vaya, con maquiladora. Sí, soy israelito. Bueno, ¿y qué? Vienen a echarse un palestino, ¿verdad? No, si es posible. Sí, cómo no. Un momento. Mejor todos. Al fin, así nos podemos quedar con su petróleo. ¿Verdad, Isaac? Y si traen municiones, aquí empieza la batalla. Les voy a dar el mejor reservado que tengo. Oye, chavitas, ¿en ese reservado te lo cabemos todos? Ay, no, este es sagrado. No, este es un reservado especial. Se van a sentir como en su casa. No, como en casa no. Es siempre lo mismo. De vez en cuando queremos echarnos unos tacos de frijoles con nopales. Pero pásenle. Ahora verán cómo se divierten. Ándele. Pásenle a lo caliente. Órale, qué hombre. Muy buen reservado. Sí, pero por ahí no despacho. Despacho por delante. Ah, ¿verdad? Pásenle. Órale. Yo, hombre. No le saque. Pues no le meta. Ay, estos judíos se agarran parejo. Hijos de toda su hija. ¡La agarré el tuje! ¡Gracias, hombre! ¡Ya estuvo! ¡Ay, sí! Bueno, amigos, vamos a divertirnos. ¡Claro, claro! Primeramente... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, David? ¿Por qué te pones triste? ¡Agarra la onda, David! Mira, si agarro el onda, te parto el madres, Goliat. Mira, paisano, nosotros venimos de Jerusalén. Ah, sí. Yo de Haifa. Yo de Tecamachalcos.
Bueno, don Moisés, ¿qué le servimos? Mira, Chupito, yo quiero una botella grande de whisky, dos de coñac, dos de champaña y... ¡7 adorables criaturas! ¿Se las pongo a enfriar? No. Yo prefiero que las traiga calientitas. Claro, pero ahorramos trabajo a la hora del día. No, me refiero a las botellas. ¡Claro, paisano! Yo creí que pensaba sentar a muchachas en unos bloques de hielo. Entonces sería refresco de cola. ¿Qué pido, Isaac? ¿Isaac? ¿Qué pido? Ya pidió Moisés. No, hijo. Digo, ¿qué pedo traigo? Tan atravesado. Hijo mío. Ya te emborrachaste con Ashos. Con Ashos, no. Con Samuel, con Jacobo y con López Dori. Bueno, ahorita les traigo su pedido, ¿eh? Ahora, ya. Oh, no me agarren los cojines. Ahora sí, amigos. Esta noche, cena Bancho. Y para mañana, más ancho. ¿Y si no tiene hambre, Moisés? No me eches la sal, David, por favor. Tú sabes que tengo más de un mes de estar a dieta. Ya me lo dijo mi mujer. Me dijo, Moshe, ¿qué pasa contigo? ¿Que ya no te gusta el merequetengue? Moshe, ¿qué es merequetengue? Es un baile, majito. No. Merequetengue es lo que me dice mi mujer. Merequetengue pasté. Y yo, ¡sobres! Le dije lo que me había dicho el doctor. Moshe, tú lo que necesitas es mucho rebozo. Y he venido aquí a rebosar precisamente encima de una de estas adorables, braciosas, frenéticas, cavernícolas, antropófagas, astronautas, muslonas, caderonas. ¿Qué pasó con las viejas? ¡Silencio! ¡Silencio, que lo estoy hablando con Samuel! Bueno, ¿Samuel? Sí. ¿Qué lo pasa contigo? Lo estamos esperando. No puedo ir. Mi mujer está en cama. ¿Qué? ¿Está mala tu mujer? No. Mi mujer está muy buena. Me lo voy a acostar con ella. Mi amor, esta noche te lo voy a enseñar una técnica amputada que se llama rayo ruso. Te lo va a volver loca. Ay, ya sabes que yo hago todo lo que tú digas. ¿Apaga la luz? Claro. ¿Dónde está el Chupis Room? ¿Cómo Chupis Room? Perdón, Chupis. ¿Dónde está el Pipis Room? Ah, el Pipis Room. ¿El de hombres o el de mujeres? Fíjate que en último de los casos te pediría a las mujeres, porque así ya corre menos peligro con estos garallones. Bueno, yo le cuido las espaldas. ¿Por qué mejor no me cuidas las de aquí enfrente? No, es que se les cuida su jefa, que es pariente. Al año y medio que no te la visito. Aráñeme los huesos, ¿qué? Órale, no vaya a orinar la alfombra. ¡Ay, les va a lavar la fría, güeyes! Muchachos. ¿Y lo pasa? Se me está escurriendo una cosa. No vayas a salpicar. Hombre, se me está escurriendo de aquí. Ah, o corriendo. Eso. En la cajuela de mi coche traigo una muñeca de esas que sirven para inflar. ¿Para qué? La vamos a inflar y la acostamos en la misma cama con Salomón. Está tan borracho que no se va a dar cuenta de que no es una mujer. Y en esta forma nos ahorramos el precio de su vieja suya de él. No niegues que eres jodido, cabrón. Por fin, ¿soy jodido o soy cabrón? Las tres cosas. ¿Cómo las tres cosas? Jodido, cabrón, ají, hijo de su madre. Es que está bien. Ya, bueno, muchachas, ¿qué? ¿Están listas? Juega el pollo, manito. Yeah. Luego es tarde. Bueno, pues lléguenle al salón. Ya saben, hacer que hierva el mole de olla. Lléguenle.
Yo voy primero, muchachas. Primero te bañas, no que ya apestas a cadáver. Me voy a bañar. Y el agua que me sobre, te la voy a dar para que te perfumes la vida. ¡Tú le parto la madre a esta pinche! ¡Espérate, Cleo! ¡Cálmate, mamita! ¡Cálmate, Cleo! ¿Qué caso tiene que te... Bueno, chicas, ya saben, 3,000 pesos mínimo. Ay, ¿no crees que es demasiado? Los judíos tienen mucho dinero. Hay que sacárselo. ¡Claro! ¡Vamos! ¿Sí? ¡Vamos! ¡Ya no te enojes! ¡Ay, manita! ¡Ojalá y me toque un ojo! ¡Ya basta, manita! Cálmala, ¿sí? Mientras, yo voy a ver qué agarro. Cálmate, manita. ¿Qué caso tiene que te estés peleando? A ver. Es que me cae regorda la pinche vieja esa. Ay, sí, yo voy primero. Ni que la tuviera yo, Gorompa. A ver si me escogemos a los amigos. Aquí están las muchachas. ¡Muchachos! ¡Ya llegaron las muchachas! Con ustedes. Buenas noches, muchachos. Yo soy Cristal. Es montañesa. Y como buena montañesa, le gusta de a chivito en precipicio. ¡Ájale! ¡Qué buenas medias! Yo se las veo enteras. ¿Me dais cristal? Este cristal me lo llevo para mi barabrisa. Hola. Yo soy Linda. Se apellida Del Hoyo. Es una gran cocinera y su especialidad, pollito frito con papas. ¿Cómo con papas? Sí, pollito frito. Una patita de pollo acá, otra patita de pollo acá y papas. Oye, vántelo conmigo, babacita. Al verte se me abrió la batita. Véntelo para acá. Sí. Belleza. ¿Qué te lo pasa, señor? Recuerda que el respeto a las piernas ajenas es la conservación de tu madre, estudias de tu propiedad, de ti mismo. Sí. Aló, señores. Yo soy Dora. ¡Mamá! Linda. Es dulce, fina, cariñosa y gran amante de la música. Y su especialidad es el toque de corneta en mi sostenido. ¡Esta me lo conviene a mí! Tiene los tapones para más narices. ¡Ven, mamacita! ¡Que aquí te lo tengo, tu saxofón! ¡Ay, quiero! ¡Hola! Yo soy Lolita. ¿La de los impuestos? ¡No! Esta no es la de los impuestos, esta es otra. Ah, pero también le gustan los centavos y... Más el 10% y con recibo. Bueno, voy a investigar cómo se le iba. Ven, siéntate acá, Lolita. Mira, Isaac, mira, ya empezó el desmadre. Yo soy Atila. Como el té de Tila. A Tila, la retadora. Le gusta retar a los hombres y subirse al ring con ellos para echarse sus moquetes. Ay, se la recomiendo, es muy buena para el box. ¿Para el box? Para el box extreme. Yo soy Sheila. Sheila, la diosa de las máscaras, de la risa y del llanto. Gran artista, Sheila Máscaras. Le gusta circo, maroma y teatro. Órale, lléguenle. ¡Wow! Ay, mamacita. I am Cleo. ¿Ey, se acabaron los hombres o qué, chinga? Cha. Esta es Cleo, pero le decimos la piñata, porque le gusta estar colgada de la riata y palo y palo. ¡Ay, tú de los pelos, ven acá! ¿Son mantegras de barco? Yeah. Naón.
creo que me tocó la más jo. ¿La más jo qué, güey? La más jocosa y chistosa. Y ahora el platillo fuerte de la casa. Ay, mamachita. Ahí la tienen. Anabel. Majestuosa. Jugosa. Voraz. Nadie ha podido llegarle. Hasta... por lo grande de su espíritu. Y como buena oriental, es experta en los palitos chinos. Miren nada más, como para matar a cualquiera. ¡Momentos, momentos, momentos! ¡Ay, yo quiero estos palitos chinos para mi chop suey! ¡Nos quedamos con todas, Chupito, con todas! ¡Sale! ¡Señores! ¡Cierra en el huerto! ¡Eso! Bueno, don José, está servido. Si necesitan algo de mí, nomás me avisan. ¿Están listas las recámaras? Sí, están listas las recámaras. A usted le toca la azul. ¡Quieta! Bueno, don Moy, ahí los dejo y que la gocen. Ahí tenga cuidado con sus paisanos. No le vayan a salir con que usted perdone. Tranquila, que dice que de viejo duele más. Vamos a bailar, paisanos. Vamos a bailar. Ven tú. Sheila, qué rica estás. No te lo molestas si bailamos de cartoncito de cervezas. Ay, mi vida. ¿Qué pasa? Así que a mí me lo tocó romper el piñatotas. Te tocaron los puros tepalcates, papacito. Porque a mí ya me quebraron hace mucho tiempo. No importa. Aunque me tocan las mandarinas. Suelta la luz, mi rey. Sí. Y tú vas a tocar hasta los tejocotes. Me mueve ese sentimiento. Y una que otra pastillita para el aliento, porque te presto el hocico de amatra. Ya no puedo más, niñas. Vámonos a recámara azul. La recámara azul es solo para hombres, muy hombres. Oh. ¿Vamos? Además, te va a salir muy cariñoso llevarnos a las dos juntas. No importa, para eso ser danero, para gastarlo en agasajo. Mi amor, ¿por qué bailas tampando? Es que me lo estorba la cornisa, mamacita. Uy, reina, si tú me lo ayudas, esta noche no me poncha. Si yo te ayudo esta noche, vas a meter jonrón con casa llena. Ya me lo conformaba yo con un doblete, mamacita. Y así no me gusta. No, doblete de dos, no le caes gachas, así no. Sí, ya me di cuenta. Mira, paisano, llévame a recámara azul. Ah, ya están listas. ¿Qué? ¿Se va a aventar la batalla con las dos guerrilleras? Claro, ¿qué le ves al gumbero? No, 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 a lo mejor tiene usted escopeta cuata. Si quieres, te la enseño. No, yo paso. Mi amor, si me habla Chinyután, dile que me fui al cine, que después le hablo. Ah, ¿sí? Le voy a decir que te fuiste a ver una película de judíos. Ajá, sí. Bueno, pásenle por acá. Órale, don Boy. Ándale. Pásenle. Y arriba los novios. Y a comer pastel. ¡Chupito! ¡Enséñanos! ¡Arriba los novios! ¡Espera, ropa! ¡Espera, todo! ¡Espera! Camión de cervezas, mi amor. Oh, sí, sí. Nada más me falta una. ¿Y qué? ¿No piensas tomarte ninguna? Oh, claro que sí, Sheila. Ay, pues entonces vamos allá arriba y te lo tomas a pico de botella. Oh, sí. Salud, Cleopatra.
Salubridad te recoja, mi rey. Se metió con las dos. No, se está muriendo. Se está muriendo, don Moisés. No. Llama un médico, por favor, un médico. Ay, eso le pasa por sentir Superman. Ya ni yo. Le voy a avisar a sus amigos. Sí, corre, de Chupito. Perdone que así interrumpa, pero don Moisés está llegando. Déjenme, es lo único que se les tira. Por favor, escúchenme. Don Moisés está muriendo. Mami. Pero hijito de tu triste madre. ¿Qué? ¡Espérenme! ¡Yo también quiero ver al pinche muerto! ¡Ay! ¡Yo, hombre, don Moy! ¡Que se muere! ¿Qué le pasó, don Moy? ¡Don Moy! ¡Moshe! ¡Ay, estos camiones ya me dejaron! ¡Ay, pinches escaleras! ¡Moshe! ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué pasó? ¿Uno que se había muerto? No, no, todavía lo está vivo. Sí. Pues espándele los opilotes, son de mal agüero. Ay, no, no, no. Piñata, respeta. Me muero, me muero. Chupitos, hay que llamar a un médico, rápidos. Sí, voy por un médico, don Moy. No, sí, no, sí. No te vayas. Todavía a mí los queda un poco de tiempos. Ah, Chubitos, cuéntame uno de esos cuentos que tú sabes para morir sonriendo. Bajó hasta estamento, Moshes. Ibas a morir. Luego gobierno nos puede dejar en el calles. No te preocupes, Nahum. A ti te voy a dejar la fábrica de camotes Benetro. ¿La que está en la calle del lago Zara? No. La que está entre las calles de Agapito Peláez. Esquina con Herculano Medallas. Me dan permiso de que le cuente el chiste, porque a lo mejor se muere y se va con el deseo de que sí, se lo eche. Sí, échale uno chiquito. Mejor le echo uno grandote, ¿no? Pero que sea rápido. Ay, tú siempre con tus prisas. Ahí tienen que en una oficina estaba el patrón con su secretaria, ¿no? Y entonces la secretaria estaba muy sabrosota. ¡Ay, mamachita! Y él la veía de arriba abajo. Y entonces el patrón tenía abierto el zíper. Y ella que se asoma así y le dice... Patrón, ¿tiene usted abierta la puerta del garage? Y entonces el patrón con mucha pena y muy colorado se lo sube. Y muy presumido le dice... De seguro, señorita, usted se dio cuenta de lo que había adentro de ese carro de carreras... Potente último modelo que tengo, ¿verdad? Y dice, no, lo que vi fue una carcachita y con las llantas bien ponchadas. Ya entregó el equipo. Se fue. Híjole. Ya, Piñata, cállate, hombre. No podemos llevarlo a su casa. Sí, no van a saber lo que estaba haciendo. Sí. Y nosotros que dijimos que estábamos en una junta de ejecutivos con él. Sí, es cierto. Y que lo íbamos a lanzar como punta de lanza. Pues todavía pueden hacerlo, está en su mejor momento. ¿Por qué no lo dejamos mejor como perchero? No hay que perder el cabezas. ¿Por qué no llevamos Moshes hasta su oficina? Hablamos casa por teléfono, decimos tu ataque al corazón. ¿Les parece bien?
¿Qué decimos de sus defectitos? Eso no tiene ninguna importancia. Que el Chupi se encargue de acomodársela para que no se le note. No, que se lo baje su chile. No la suya, la del muerto. Mira, si no quieres que te haga un escándalo y te cierre el changarro, bájatela. No hagan escándalo. Sí. Yo aquí con las muchachas veré que no hagan escándalo. Vámonos, pico de cera, ¿eh? No, ustedes no, muchachas, no hay que ser mulas, hombre. No. Además, ustedes fueron los que se encerraron con el viejo. Ah, cuando estaba vivo, sí, lingli. Ahora que está muerto, sí, longolo. No, aquí tejones, pues, ¿cómo no? Ayúdenme, pues, a ver en qué forma. Don Moy, se le fueron vivos los palestinos, ¿verdad? Bueno, a ver si la hace allá en el otro barrio. Ahora sí va a poder de angelito y sin que le cueste. Bueno, porque si se va al infierno, ahí sí va a estar en su mero mole. Ahí sí todo mundo caliente. No te vayas a mover, papacito. Yo me encargo de todo. Ay. ¿Ya? Otra. Porque yo ya no puedo. Ni modo. Llégale tú. Éntrale al toro. Montaña. Este hombre está más vivo que muerto. Yo me doy. Muchachas con tanto entusiasmo. Sube para que te des un quemoncito. Por favor, ya no. No
que no me pague. Bueno, a ver quién va a responder por él. Ya está muy endrogado, don Moisés, ¿eh? Pero él ya está muerto. Sí, pero ellas están vivas. Y él sigue con el alma en pena. No, no, no. Necesitan de mi experiencia. Yo esto lo arreglo en un pri pra. Ay, un lado fuera. Ay, mira nomás, esta mujer llena de bolas no podrá hacer nada. Y tú también, por favor, hazte un lado. Lástima de poca ropa que traen encima. Ay, qué horror. ¡Fuera! Ay, qué estorbos, mujeres inservibles, tontuelas. No podrá hacer nada. A un lado, basura. Chopitos, chopitos, a ese le hace agua el canoas. ¿Tú crees que podrá? Pues es lo único que nos queda. O solamente que alguno de ustedes quiera hacer el favor. ¡Ay, qué bruto! Y eso que está muerto. Ahora sí, violín de rancho, ya llegó tu profesor. ¡Ay, se desinfló! Señores, el próximo muerto me lo dejan a mí solito. Este no sirve ni para muestra. ¿Quiere decir que ya? ¡Ya! Chingele. Ay, siento que me les voy. Que sigan fiestas, mi amor. Vamos a seguir la fiesta. No, porque después me gana y aquí se enoja la señorita enfermera. Ay, qué, mi tía tan mío. Por favor, mira nada más. No digas semejantes majaderías. ¿Qué va a pensar la señorita enfermera? Ay, ella ya está grandota, ya aguanta. ¡Chupis! Digo, ya aguanta toda clase de chistes. Señora, si se le ofrece algo, me avisa. Con permiso, señor Martínez. Paz, señorita enfermera. Está linda. Ven acá. Chupis, ¿ya conseguiste mujer para casarte? No. Todavía no, tía. Pues quiero antes de morirme verte casado. Yo no sé cómo le vas a hacer, porque ya me queda muy poco tiempo. Mira, en unos días más te van a dar de alta, y entonces te voy a llevar a Chapultepec, a Xochimilco, a Acapulco, y te compro tu bikini para que te asoles los cachetitos, tita. Sí, tía. No digas eso, tía. Si tú te vas, yo no sé qué va a ser de mi vida. No llores, hijo. No llores, que con eso nada se remedia. Mira, yo ya estoy vieja.
muy enferma. Y prefiero morirme antes que seguir soportando estos dolores. No, Tita, tú te vas a aliviar. En unos días más te dan de alta, yo lo sé. Ya voy. Mañana vengo, ¿eh? Sí, hijo. Suéltame la mano para que te la eche. ¿Qué? La bendición, hijo. Ah, sí, Tita. ¡Ay! ¡Ah, caray! ¿En qué puedo servirles? Tú para nada, muchacho. Pero danos el mejor reservado que tengas. ¿Me permite cerrar la puerta? Sí, hombre, cómo no, ándale. ¿Que no son ustedes de la porra de la universidad? A ver, esos chavos de las películas mudas, pásenle por acá. Vamos, dale, pásenle. Espérenme, muchachos. Estos se van a desarmar. Este no llega a primera, ni con base por bolas. Bueno, para que no haya bronca, ¿trajeron sus cartillas? Aquí hay whisky, coñac, cerveza. ¿Qué le servimos? Mira, muchacho, nos traes 4 chocolatitos bien calientes con sus bizcochitos. Y luego 4 muchachonas a la misma temperatura. A mi chocolatito no, no, porque me irrita mucho el estómago. Yo prefiero de una vez. Ah, sí, sí. De una vez el bizcochito, sí. Ahorita le digo al mesero que se los mande. ¿De parte de quién? De parte de tu... Pásele, pásele, pásele. ¿No quiere tomar asiento? No, dame un cuarto de inmediato. Y mándame a la más fuerte de tus muchachas. Y sobre todo, que quiera ganar el doble. Mire, suba las escaleras y la primera puerta a la derecha, ¿eh? ¡Tres chocolates calientes para los antediluvianos! Mira, no me andes asustando. La próxima vez que me asustes, te voy a aventar con la olla de los frijoles. Yo te saco de la casa. Ay, sí. Mejor aviéntame una hermana. Mira, hermana no tengo, pero si quieres, me pongo peluca. Ay, sí. Y otro aretito. También. Contigo no me gusta echar albures. ¿Por qué? Pues siempre me agarras la palabra. ¿Sí? Si te digo me agarra, pues agarras. Que siéntate, me siento muy a gusto. Bueno, prepárate los chocolates, ¿eh? Ay, qué golpazo. Se me va a ir la leche. Ay, ay. No huyas, cobarde, no huyas. Que tarde o temprano serás mío o de la tumba helada. Cruz, cruz, yo soy macho, varón, masculino. Del verbo no se agache porque hay peligro. Y después le dije, ¿qué te parece si son 2,000 pesos? Y te los dio. No, me dijo, yo no acostumbro a vivir de las mujeres, pero déjalo sobre el buró. A ver esas chavalonas. Ahí está un güey mal encarado. Quiere una muchacha fuerte y aguantadora. Paga el doble. ¿Quién le atora? Órale, manita, tú. Oh, ¿qué? Así me dijeron la vez pasada. Salí toda madreada. Yo le atoro. Ah, qué bien. ¿En qué corral lo pusiste? Lo puse en el corral número 2 allá arriba. Llégale. Ah, muchachas, allá en el reservado 1 tengo 4 viejitos. ¿Quién se apunta? Pues yo paso. No quiero otro muertito. Ay, tú. Bueno, yo me apunto. Total que hoy vengo muy cansada. Yo me quedo con otro. Y yo con otro. Eso. Bueno, entonces yo también me acelero. Qué bien. Bueno, estén listas. Al rato las vengo a llamar, ¿eh? Ah, ¿saben qué pidieron los viejitos? ¿Qué? Chocolatitos calientes. Dile, caratito, les llevamos sus donas. ¡Ay! ¿Qué hubo,
¿Qué hubo, chavo? Se equivocaron de escuela, órale pa' afuera. Aliviánate, si no venimos a pedirte fiado, mono. Te lo volteo y te lo dejo como cono. Agarra la onda. Queremos probar nuestro sexo con unas niñas, ¿ves? ¿Sí, no? Claro. Ni sí, ni no, pa' afuera, órale. No, porque luego vienen sus padres y me echan las broncas a mí. Si papi es la buena onda, se azotó con mucha lana y aparte me prestó su nave. Sí, hombre. ¿Y qué tal si está tu jefe aquí? No, papi, está en otro reventón. Ándale con la competencia. Ay, padres modernos. Con razón la juventud está tan jorobada. ¿Cuántos años tiene? 10 y 20. 10 y 20, son 30, 15 y 15, no pa' afuera. No, si hay problema, nosotros te hacemos el paro. Me lo agarras y me lo dejas como paro. Bueno, ¿qué traen feria? Claro. Claro. Ya. Bueno, si hay bronca, ustedes dicen que me dijeron que tenían más de 18 años. Sí, hombre, sí, no hay problema. Y para que vean que no soy ojo de pescado, Pasadena, California. Órale. Uy, qué bonito. Ay, a ver si no se hacen pipí la cara. Ay, qué chavos y riolos. Ingenuos como me gustan. ¿Me presentas o me presento solito? Oh, chancharas, chancharas, Fito. No la hagas de cábula, son novatos. Ah, son quintitos. Sí, pero no para tu alcancía. Ándale, ve a dejar los chocolates a los antediluvianos. Bueno, voy y regreso. Si no encuentran algo que les guste, me avisan. Gato. Pero de angora. No, gato tu madre. Ahora no le hagas de todo un saco. Aquí, picudos, no. Jesús de Veracruz, Cristo Rey de Monterrey. Qué violencia. Órale, éntrenle. Uy, de que había ahí. Mire nada más. Ay, qué ganado, ¿eh? Ay, te cambia, qué rico. Oh, chinga, chinga. ¿Qué son tus nietos o qué, mano? Les van a salir perrillas. ¿Lo sacaste de un kinder? No, de una casa de cuna. Chale, chale, no me los espanten, muchachas. Es su primera experiencia. Atila, te están esperando allá arriba, órale. Ándale, grandota. Bueno, ustedes eligen o se las escojo yo. A mí me gustó la chinita. Te escogieron, manita. Tienes buen gusto, hijito. ¿Cómo te llamas? Me llamo Pepe. ¿Pepito, el de los cuentos? No, ese es mi papá. Después de esto, te juro que lo vas a desbancar. Aquella, abuelita del collar. Sobre. ¿Sabes para pagar mi baby? ¿Cuánto cobras? 1,500. ¿Y si son dos? Otros 1,500. ¿Y si son rápidos? Ay, no seas gacha, mana. Déjale los dos al mismo precio. De por sí tenemos mala fama. ¿Verdad tú? Eso lo dirás por ti. No te hagas, que también tus chicharrones truenan. Ay, sí, tú. ¿Mambo? Mira, eso lo hiciste. A ver, hazle tú como yo. A ver, hazle tú como mi viejo. Bueno, ya saben, muñecas, a dejar contentos a los chavos por el prestigio de la casa. Voy. Ah, pásenle, mi estimado. ¿Hay muchachas disponibles? Ah, claro que sí. ¿No quiere pasar un reservado? Aquí estoy bien. Tome asiento. Gracias. Señor, Mi nombre es Clemente. Ah, usted es el de los chiles. No, yo soy normal. Es que lo confundí con el de las conservas. Ahorita le mando una muchacha fina y delicada. No, mándame la más fuerte, la más valiente, la más arriesgada. Pago el triple. Muy bien. Como quien dice, ahorita le mando a la hermana de Juan Charrasqueado. Muchachas. ¡Lobo! ¿Qué pasó, ahorita mano? Está un cliente ahí que dice que quiere una muchacha valiente, fuerte y arriesgada. Paga el triple. No sé qué le gusta. ¿Quién dijo yo? Pues yo no voy. No. Pues yo tampoco. Que vaya Cleo. Oye, ¿por qué no? Eso. Yo por un triplete, hasta los más grandes dentro. Pues yo le voy a echar un ojito.
Ah, ¡tu huerta, pendeja! Puerta, puerta, pero no para tu huerta. Venga, su piñata. Hasta luego, les cuento, muchachos. Buena suerte. Sí. ¡Suerte, matadora! Don Clemente, aquí está la valiente, a ver qué siente. Oiga, ¿no tiene otra menos peloteada? ¡Se lo debe a la más vieja de tu casa, güey! Óigame, señora. ¿Qué no sabe con quién está hablando? Soy don Clemente Limantur del Valle y Valle. Pues Valle y Valle, y salúdeme a su Maye de parte de Cleodomira, la porrista del Atlante de Tepito y Pito. Óigame, ¿qué clase de viejas tienen en este mísero lugar? Mire, lo de viejas se lo paso, pero lo de mísero eso sí no. Usted pidió una valiente, fuerte y arriesgada. Sí, señor. Esta es valiente, le está echando pico y de pleito con usted le voy a ella, ¿qué hubo, le? Tiene usted razón. ¿Estás lista para alcanzar el éxtasis? ¿Realizando en lo más alto el más bello y puro de los placeres? Pues tú primero azótate por Adela, mijo. Y entonces alcanzamos todo lo que quieras, a la hora que quieras y cuando quieras. Y hasta por donde quiera, pero por Adela. Muy bien. ¿Y cuánto? Primero baja la patota de aquí. Esta es una casa decente. Muy bien. ¿Cuánto? Este va a ser triplete. Pues a 1500. Que sea un 5. Muy bien. 5,000 pesos. 1, 2, 3, 4. Sí. Muy bien. ¿Dónde está la azotea? ¿La azotea? Chivo pagado, chivo brincado. No, sí, él tiene razón. A él le gusta de aviadorcito. Ella sabe el camino. Órale. Sígueme, Limber. Y abusados con los tanques de gas, ¿eh? Y con el boiler. Voy a ver a los viejitos. Eso, chavalones. ¿Y qué tal? ¿Cómo la están pasando? Bien, bien. ¿Y qué? ¿Ya les mando las 4 chamaconas? No, nomás 3, porque aquí mi amigo ya se quemó la lengua con el chocolate caliente. Toca la lámina fuerte. Más fuerte. Estoy empezando a excitarme. ¿Ves? Mira. No hay mejor aposento para hacer el amor que un buen pretil. Sube. Sube conmigo. Sube y goza. Para que sientas. Mira. El vacío a tus pies mientras hacemos el amor. Sube, sube. ¿Qué pasa? Me revolvió el estómago. Te voy a ayudar a subir. Sube. Necesito saber qué sientes. Sube. Y agárrame fuerte. Te tengo bien agarrada. ¿Qué sientes? Cosquillitos en los dientes. ¿Cómo? Ay, siento que si me caigo me parto la madre. No, ay. No. Pero... intentémoslo de nuevo. ¡No te rajes, por favor! ¿En la camita? ¿Cómo? ¿En la camita? No. Sí, mira, te llevo la antena de televisión y el tinaco para no, agarrarse a mí. Yo necesito que el aire me golpee los glúteos. ¿Los qué? Las esas. Vamos, ven, vamos a hacer el amor aquí, en el pretil. Vamos, ay, sube. No, por favor. Coche. Como si no estuvieran. Caray, lo que es la publicidad, Chihuahua. No, estamos solos. Ven, sube conmigo al espacio para que te conviertas en una mujer etérea. Te amo, sube, sube que te voy a elevar al cielo, mamacita. ¿Qué te no, cuenta? No, no, no. Un, dos, no muelles, no muelles. Súbete, mujer, súbete, súbete. Caray. We'll
cancelé. ¿Es usted el encargado? Sí, quiero un reservado. No, mire, es que vine a avisarle que se le cayó el anuncio. ¿Anuncio? Ahí ¿cuál está? ¿Anuncio? Ese. Ay, oh, pues, ¿qué pasó? Ay. ¿Qué les pasó? ¡Ay, Diosito! ¡Qué madrazo nos dimos! Pues, ¿qué les pasó, piñata? ¿Hubieras visto qué madrazo nos dimos, Chupito? ¿Qué te ríes, pinche pelón? Deja que me confunda y te parto la madre. Ahora sí me duele todo el apellido. Y eso que me alcancé a agarrar de la rama. Asustóte que le saqué a los pajaritos. Ahora sé lo que sintió Cornelio Reina cuando se cayó de la nube. Hasta música le puso. Deme un empujoncito porque no llego. ¡Órale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Órale! ¡Ócalo fuerte! ¿Y a qué horas vamos a hacer el amor? ¿Con este tiempo? ¡Loco! ¡Échale! Ay. ¡Échale agua! Oigan, ¿y a quién se le quemó la lengua, eh? A mí. No te preocupes, papacito, que aquí la vas a pasar re bien. Con Dora hasta platillos voladores vas a ver. ¿Y nosotros también? Sí, ¿y ustedes lo van a manejar? Con las dos manos. Lo que tengan, papacito. ¡Sí! ¡Ven acá! La curva. Tengan mucho cuidado que las ventanas estén bien cerradas. No vaya a entrar un aire colado y nos lleve la fregada. ¿Por qué? ¿Sí? ¡Ay, yo me hagas cuestión! Ahora sí, señora, tenemos la casa llena y los colchones rechinando. Me da tanto gusto que hasta me echaría uno contigo. Ay, ¿qué pasó, señora? Un trago, dije, no seas mal pensado. Ah, vaya. Por eso yo digo que nunca las arañas patas porque se chorrean las pipis. Doña Mali, yo a usted la respeto mucho. Bueno, si no fuera por usted, seguiría yo de bolero. Y gracias a su ayuda estoy aquí de portero. Tú eres el único hombre que me ha respetado en la vida, Chubis. Todos los demás, en cuanto me conocen, quieren llevarme a la cama. Ah, qué doña Mali. Es que usted es muy guapa. Si yo lo hubiera conocido en mis tiempos. Bueno, lo hubiera correteado día y noche. ¿Te has enamorado alguna vez, Chubis? Sí. Y la quise con toda mi alma. Pero quebramos. Esas cosas duelen mucho. ¿Cómo debes haber sufrido? Y luego que me dediqué a la borrachera, dizque para olvidarla, pero luego comprendí que estaba yo malgastando mi juventud y mis energías. Y yo dije, la juventud dura poquito, de viejo dura uno más, y de muerto mucho más. A mí también me tocó vivir una época muy difícil. Ah, sí. Pero lo pasado, pasado. Y para festejar el presente y el futuro, mañana nos vamos de juega. ¡Ájale! Bueno, saludita, muchachas.
millonario mi sobrino. ¿Qué no me habré equivocado de dirección? A ver, voy a ver. Porque como en este México está tan alrevesado todo. Julio Verne, número 44. Julio. Señora, perdone, tengo 7 hijos que mantener. Ay, te felicito, hijo. Porque me alegro mucho saber que tú estás en contra del aborto. Eso es un crimen que hay que evitar. Son 60 pesos, señora. Mira, toma 100 y quédate con el cambio. Gracias, señora. Es usted muy amable. No te preocupes. Al cabo que como mi sobrino es millonario. Fíjate, es dueño de esta casa. ¿Su sobrino es el dueño de esta casa? Sí. ¿No te gustaría tener una casa así, con todos esos ojitos colorados para tu familia? Pues la casa sí. Lo demás, sinceramente, no. Bueno, es cuestión de gustos. Hasta luego. Hasta luego. Cuartos. Resulta que los médicos se equivocaron. Ay, bendito. Y creyeron que estaba yo enferma, pero ya no tengo nada. Ah, qué bueno. Me pidieron tita. Mil disculpas. Ay, qué lindo, tita, que ya solamente te sana. Mis nervios y mañas. Ay, tita, pero tita. Ya me dieron de alta y me vengo a vivir aquí contigo, sobrino. Ah, qué bien, tita. Oye, pero qué bonita casa. Toda la casa es tuya, tita. ¿Sí? Toda mi la amor, casa es tuya. ¿No puede tener un taxi listo para las 2 de la mañana? ¿Pero esto? ¿Qué cosa es? Ay, tía, ella es mi futura esposa. Ella es mi tía. Sí, va a ir de viaje, pero no se fue y va a pasar unos días aquí con nosotros. Y quería conocerte. Ella es mi tía. Mire usted, jovencita, acepto, porque no me queda más remedio, el que viva usted clandestinamente con el pecador de mi sobrino. Pero lo que sí le prohíbo terminantemente es que ande vestida en esa forma, porque esta es una casa decente. Mira, mi amor, luego te digo, vete a arreglar las pestañas, porque no las tienes bien. Luego te explico. ¡Qué ándale, barbaridad! Luego te digo yo. ¡Qué descaro! ¡Qué cosa tan exagerada! ¡Qué cosa tan horripilante! ¡Mira nada más! Pues, ¿qué tiene, hombre? ¿Y esto? ¿De dónde salió? Esta es la Coco. ¿La Coco? La cococinera. Ay, qué descarada. Pues a esta sí la pongo como camote. Ay, no, tía. No, no, tía. No me la corras. ¿No? ¿No ves que están muy escasas? Y luego no alcanza el dinero que se les paga. Y luego con el IVA no se pueden comprar ni ropa. Pero qué descarada. ¿Y esta? ¿De qué carnaval se escapó? Esta es la Reca. ¿La Reca? La Reca, recamarera. ¿Y yo? Sí. Descarada, descarada, sinvergüenza. Pero no se fijen qué fachas anda usted vestida. Esta es una casa decente, no es una casa de... ¡Tía! ...modas. Pero qué barbaridad. Esta casa está embrujada, pero no. Voy a hablarle al padre Jorge no, para que tía. Venga a hacer un exorcismo. ¿Y estas? Ay. ¿Quiénes son? Ay, tía, una es Lala. ¿Lala? La lavandera. Y la otra es el Chocho. ¿El Chocho? El Chocho, chofer. Yo no manejo, ella maneja. Ay, Dios. Sí, tita. Mi tita. Mi tita. Miren qué fachas andan vestidas. Pero sáquense de aquí porque les voy a pegar. ¡Espérate! ¡Espérate! ¿La jefa de quién? Lama. ¿Lama de qué? Lama de llaves. ¿Lama de llaves? Ay, me vas a dar un 5 de cardíaco. Esa mujer está loca. Ya, ¿qué te pasa? Ya, tía, cálmala.
¿Qué van a pensar mis empleadas? Que tú no estás dentro de la onda, que no eres moderna, que eres antigua. Pues sí, soy antiguo. Antiguo y muy decente. Pero qué manera de andar enseñando todas las cosas. ¿Te fijas? Enseñan todo el eje vial, el circuito interior y hasta el anillo periférico. Ay, qué barbaridad, pero voy a hablarle al padre Jorge para que venga a hacer un exorcismo a esta casa. Llévame a mi cámara. Descarado, sin vergüenza, trae mi maleta. Ay. Váyase. Si vino a pedir chamba, la vieja está aquí, ya no la hace. Además está muy ruca, man. Y tiene las piernas de chichicuilote. Vamos. ¿Verdad que aquí está más bonito? Ay, pero qué encerrado está esto. Qué oscuro está aquí. No se sabe si es de día o de noche. Al rato abro todas las ventanas, porque aquí debe haber lechuzas. No, tía. Y por aquí traigo el teléfono del padre Jorge. Le voy a hablar urgentemente. No vaya a ser que me contagie con estas locas y al rato ande yo igual que ellas, enseñando todo el acta de nacimiento. Bueno, tita, que pases buena noche. Al rato te subo tu cena para que ya no bajes, ¿eh? Te juro que de mi recámara no salgo. Me moriría de vergüenza si vuelvo a ver esas muchachas vestidas en esa forma. Sí. ¿Te has fijado cómo están? El escote hasta aquí, la falda hasta acá. Ya les queda una cosa como fajito cinturón y no precisamente de castidad. Pero ya verás mañana que le hable al padre Jorge, será otro día. Sí, ¿a quién? Al padre Jorge, al que te bautizó, ¿que ya no te acuerdas? Ah, sí, sí. ¿Y para qué? ¿Cómo para qué? Para que venga a esta casa y haga un exorcismo. Ay, sí. Para que saque al demonio que está aquí dentro. Que se vaya al diablo, puchi, puchi. Claro que sí. Sí, que se vaya Pórtate al diablo, bien, puchi, hijo, puchi. Para que te libre de los malos pensamientos. Ándale, sí, tita, hijo. Sí, tita. Carón. Hasta mañana, tita. Ah, y diles a esas muchachas que se cubran el cuerpo. Y en lugar de andar enseñando todo lo que andan enseñando, deberían de aprender el arte culinario. No, si de eso saben mucho. ¿Saben? Sí. Menos mal, bueno. Yo ahorita les digo, ¿eh? No, yo bajo y se los digo. No, yo ahorita les digo, ¿Les digo qué? El arte culinario, no se te olvide. Sí. Hasta mañana, sobrino. Ay, está. Tú de esta juventud, en mis tiempos apenas enseñábamos el tobillo. Y estas enseñan hasta peralvillo. Chupis. Dígame, doña Mali. Quiero hablar contigo. Más que nada a eso he venido. Yo también tengo algo muy urgente que decirle. ¿Sabe? Yo no sé cómo decirlo. Yo sé que no soy nada aquí más que un portero, pero mire. Espera, yo también tengo algo que contarte. Pero quisiera que fuera allá arriba. A solas, ¿te parece bien? ¿En el pasillo? No, en la recámara. ¿En cuál? En la que tú quieras. ¿La azul? Sí. ¡Chapito! Ustedes no pueden entrar aquí, ¿no? Otro muertito ya no lo aguanto. Ya lo agarraron esto de funeraria. Espera, chupitos, no te brazapites. Escucha, la vez pasada ninguno de nosotros pudo disparar ni un tiro. No. Danos oportunidad de terminar el guerra. Sí. Bueno, pero sin muertito. Se lo prometemos. No. ¿Le cae de maicena al que se muera? Ya parecen guacamayas. Bueno, se trata de que ahí están los judíos y quieren que vayan todas. Espero que esta vez no haya interrupciones. Ándale. Ahora. Pues ojalá que ya se ha ido la vieja loca esa. No. Loca tu abuela. Esa señora es mi tía y la quiero mucho, ¿eh? Ay, perdóname, Chupito. No sabía, manito. Bueno. Ay, muere, ¿no? Luego te explico. Ándale, ve con los judíos. ¡Ese Fito! ¡Tíralo al güey, hombre! ¿Cuántas veces he de decirte que no grites ni entres así que me asustas? ¡Ay, qué bárbaro! Fíjate que aquí está mi tía Amparo. ¿Tu tía? Sí, hombre. Acaba de salir del sanatorio. Decían que no tenía remedio. Total, no tiene nada, bendito sea Dios. Qué bueno. Pero aquí está, ya la metí en la recámara número 3. ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Con quién, güey? ¡No! ¡Aquí no hay
hacer? Pues no sé, pero por lo pronto prepárale de cenar. Sí. Y si te pregunta qué cosa eres, le dices que eres mi... A ver, adórnate. Pues mi mayordomo, mi gatígrafo, mi mosaico. Pues qué puede ser, güey, con esa mula cara que tienes, güey. Ándale, prepárale de cenar. ¿Qué le preparo? Pues no sé, pero échale muchos huevos que a ella le encantan. Bueno, pero con luz pagada. Oh, David, con la luz prendida. Y si no puedes, tendrás que pagar el cuenta. Sin meter mano, ¿eh? Sin meter la mano. Van. Yo, le chamacón, ¿hace a ustedes quién las mandó llamar? No necesito. Pásele, muchachos, pásele, que se quite, le digo. Óigame, no. Pásele. Óigame, no. No invadan, esta no es embajada. Óigame, no, señora, esta no es la forma de entrar en una casa decente. Prostíbulo, querrá usted decir. Es que no tienen vergüenza. Óigame, no. ¿Dónde están nuestros maridos? A mí, cuando me los dio a guardar, no. Aquí, para afuera, no, aquí no se puede entrar. No, vamos para afuera. Vamos a la afuera. ¿Quién se lo va a impedir? Bueno, ¿qué acaso trae usted una orden? ¿Cómo esta? Sí, entren, santos peregrinos. 6, 7, 8, 9, 10. Uy, es un pelotón. Nos dice dónde están nuestros maridos o comenzamos a abrir todas las puertas. ¡David! ¡David! David, David, espérate, no me hables al tiro. David, te lo está hablando tu esposa. Dile que me espere, ya sabe que no me tardo. ¿Qué dijiste? Que te lo está hablando tu esposa. Mira, Salomón, estoy tratando de no pagar las cuentas, mira con lo que sales. Ya verás lo que te voy a hacer cuando a ti te toque. ¡David! ¡Te estoy hablando! Ay, es Sara. Ustedes saben el carácter que tiene, me va a romper el madres. Vámonos, tendidos. Y no viene sola, muchachos. Está con todas nuestras esposas allá afuera. ¿Están en el calle? No, en el calle no, detrás del cortina. No, ¡Vámonos! ¡Madre, vámonos! Ay, buenas noches, señoras. Ahí están sus maridos, con permiso. ¡Detengan a esa mujer! ¡No desesperamos! ¡Vamos a rescatarlos! Pichón, que no escape nadie. Muchacha, que el único no se escondan. Digo que no cunda el pánico. ¡Suéltenme! ¡Bueno, qué! ¡A ti no te da miedo la llorada! ¡No tienes iguala con ellos, madre! ¡Viejas cornudas!
Chupis, ¿qué es lo que pasa? Se nos cayó el teatrito. ¿Qué pasa? ¡Ay, qué escándalo es este! ¿Y le puede usted decir, señora, qué es lo que está haciendo aquí? Eso mismo le pregunto yo a usted. Vale, y Amparo, ya no le echen más fuego al fuego. Yo después les explico todo. Sí, van a explicar todo, pero allá en la delegación. ¡Lleven a todos a la delegación! Usted, señora, venga para acá. ¡Quite sus repugnantes manos de mi epidermis! ¡Pelafustán! ¡Ay, auxilio! ¡Socorro! Yo tengo un amigo diputado y nos pasa acá. ¡Ay, ay, no! ¡No me lo jales! ¡No me lo jales! ¡Ay, me lo vas a romper el tuje! ¿Usted también va a subir con nosotros? No, señorita, súbase. Ándele, ándele. No le va a costar nada. Ándele. ¡Ay, chica! ¡Policía! ¡No me hace tirar! ¡No me hace eso! ¡Soy acuda, ¡Oigues al cura con el general Garzano! Bueno, sí, 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 está bien. Pero miren, vamos a ver si nos ponemos aquí al tiro. Este, porque... ¡Por favor! ¡Vergüenza! ¡Suélteme! ¡Estoy equivocado! ¡Señor! ¡No tiene que ver nada! ¡Lo mandaba a degradar! ¡Le servía a usted para cuidarlo! ¡No, mire, comandante, mi tía no. ¡Ella es inocente! ¡Porque su culpa se lo vamos a salir, pero en el periódico. ¡Puta madre, qué quemada! ¡Perdón! ¡Maldito! ¡No le pegues a esa pinche vieja! ¡Yo estoy mejor que ella! ¡Usted, mi comandante, no la vaya a soltar porque esta ruca sí se le pela! ¡Ay, ese chile relleno! ¡Ay, pero no es para tu torta! ¡Sí! ¡Asesino! ¡Ándele! ¡Ándele, madre! ¡Vente, mamacita! ¡Vente! ¡Ahora sí va a haber encerrona! Mire, mi comandante, mi tía es inocente. Acaba de salir del sanatorio y vino a verme. Creyó que era una casa decente. Es inocente, ¿verdad, señora? Efectivamente, oficial. Yo soy la responsable de todo. ¡Suélteme, por favor! Usted no me va a meter ahí. ¿Por qué no? Porque yo me meto sola. Ándale, súbase. ¡Óigame, sargento! ¡Suelte a esa vieja! ¡Óigame, señor! Yo soy doña Amparo Martínez, viuda de Corona. Y eso de vieja lo será su... ¡Oh, no! ¡Ya, cálmala! ¡Ya no la hagas de todos días! ¡Si ya estás libre! ¡Ay, es que se contagia uno con esas viejas! ¡Y esto vamos, te lo ganas vamos, por mensa! ¡Pásele, que es gratis! ¡Eres asesinato! ¡Ahora sí, ciérrale! Nada más te creí una palabra, ¿eh? Eres un bribón, pero una cosa sí les advierto. Cuando salgan de la cárcel, esta casa va a estar convertida en un hogar para niños desamparados. ¡Ah, qué bien, tía! ¡Qué bien, eso tía! Me parece muy bien, señor. ¡Suélteme! ¡Llegó la reina! ¡Abran paso, pendejo! ¡Aquí hablan viento! ¡Ya, ya! ¡Gracias, señora! ¡Gracias, señora! ¡Cuídate échamela, mucho! ¡Échamela! ¡Que Dios te proteja! ¡No salgas de noche! ¡Cuídate de la noche! ¡No soy de la calle! ¡Soy una mujer decente, ¿no? Ya nomás, te trato, chinga. Bueno, ya, yo me voy aquí afuera para que se me ore el atractivo. ¡Vámonos! Vamos, señora, métase ya. ¡Oh, chica! Falta la vieja loca que me gritó chile relleno, pero me da negruras. ¿Tú vas a cuídate señora mucho, Chupis. Acuéstate. Yo también voy, doña Mali. Y lávate las manos después de ir al baño. Sabía que tarde o temprano esto iba a acabar mal. Pero no se apure, doña Mali. Podemos poner otro negocio. Un salón de baile. Sí, no se apure. Ya ve a mi tía. Ya la habían desahuciado. Ya ahí la tiene vivita y pataleando. Sí, eso no me preocupa, Chupis. No. Lo que pasa es que... ¿Qué? Me he enamorado de ti. Ay,
doña Mari. Me lo dice y no lo creo. No creo merecer tanto de usted. Yo un humilde polero. Pero yo le adoro. Sí, ¿verdad? Vamos a formar un hogar, ¿eh? Y vamos a tener un chorro de hijos. Y nos llevamos a mi tía. Y vamos a ser muy felices, ¿eh? Olvídate. El problema es otro. ¿Cuál? Prométeme que nada cambiará tu forma de pensar. No, nada. Agárrate. ¿De dónde? De donde quieras. ¿De veras? Sí. Soy yo. ¡Ah! ¡No la chifles, que es cantada! ¡No, como! Ven a mis no. brazos, mi amor. Yo no le hago a la Coca-Cola hervida. ¡Ay, no! ¡Hágase Chupis. Para allá! ¡Hágase para allá! ¡O le rompo los hijos! ¡Chupis! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! Ay, no te preocupes, Chupis. Nadie es perfecto en este mundo. Tú y yo podemos ser muy felices. ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! ¡Si no voy a matar a ese hijo de su pepín chamaco! ¡Ay!